Magistrado Óscar González no fue a audiencia legislativa sobre su destitución y presentó incapacidad. Comisión de Emergencias declara alerta amarilla por fenómeno del Niño. Unión Europea aplicará nuevas sanciones contra Rusia tras derribo de avión en Ucrania. Presidente jalará orejas a equipo de comunicación por no informar sobre reunión con ministros. Buenos días. Estas son las noticias más importantes para empezar hoy miércoles 23 de julio. El magistrado de la Sala Primera, Óscar González, acusado del delito de abuso sexual contra una subalterna, no asistió este martes por la tarde a una audiencia de la Asamblea Legislativa convocada para discutir su destitución. Así que si la sala resuelve en esta semana, estaríamos el lunes recibiéndolo a él o esperando que por lo menos mande pues su descargo o lo que quiera decir de forma escrita. La Comisión Nacional de Emergencias declaró este martes alerta amarilla debido al impacto que está generando en el país el fenómeno del Niño, el cual ha afectado especialmente la provincia de Guanacaste, en donde se han notado efectos negativos en la industria agrícola y ganadera. Sí, este año pues el más afectado ha sido Guanacaste y también el Valle Central. Caso contrario, sucede en la zona norte, en la región Caribe, donde más bien las condiciones son más lluviosas. La Unión Europea anunció este martes que presentará el jueves nuevas sanciones contra Moscú después de la tragedia del avión Malasio en el este de Ucrania, controlado por separatistas prorrusos. El presidente Luis Guillermo Solís dijo este martes que le jalará las orejas a su equipo de comunicación por no avisar públicamente de una inusual encerrona que tuvo este martes por la mañana con su gabinete en el Ministerio de Hacienda. No van a nadar, no van a nadar por eso.